Bueno, amigos, amigas de Paso de Oro, buenos días. Estamos en esta ocasión con el doctor Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y también vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, para conversar una situación que preocupa a la comunidad deportiva del país. Es sobre la situación económica, la falta de asignación de recursos desde el Estado, desde el Ministerio del Deporte. Bienvenido, cuéntenos cómo está esa situación, doctor. Muchas gracias. Sí, como usted dice, bueno, para nosotros es hasta de alguna manera comprensible pensar que el país está en situaciones económicas, pero el deporte no, tiene que caminar y seguir avanzando como es esto. El deporte empieza en enero y empieza a moverse. Hoy en día, a las fechas de marzo, ya finalizando la segunda semana del mes, todavía no llegan las asignaciones presupuestarias y entendemos que no llegarán. Hemos estado pidiendo los techos presupuestarios. Cabalmente, extraoficialmente, pues no hay nada oficial todavía, nos han llegado recién el día de ayer el techo presupuestario, nuestro POA no está aprobado todavía, entonces, por ejemplo, nos da un sinsabor porque nos limita a la actividad deportiva, sobre todo en el respuesta a nuestros deportistas, que nosotros somos los que damos la cara y no tenemos respuestas del momento que ellos buscan ya su apoyo y dentro de la planificación que hemos venido pidiendo el año pasado, entonces eso trastoca con la actividad deportiva y sobre todo, fundamentalmente, un año preolímpico donde todos debemos tener al unísono una sinergia para poder que nuestros deportistas tengan la debida preparación y lleguen a conseguir las marcas necesarias para poder estar en París 2024. Doctor, justamente, ¿qué es lo que está, diríamos, impidiendo hacer esta falta de asignación presupuestaria? Entendemos ya deportistas, en el caso de atletas, que necesitan ya arrancar con su preparación en el extranjero. ¿Cómo está esa situación? Bueno, es complejo, ¿no? Como le decía, hablar del Ecuador de hace 2, 3 años, 4 años, 5 años es diferente ahora. Ahora estamos con una varilla muy alta después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenemos que responder a la sociedad de ese triunfo y ¿por qué no ratificarlo y mejorarlo en la próxima edición? Pero hay muchas aristas que dependen de ello. Una de ellas, la más importante, el recurso económico. No puede ser que para los primeros 3 meses del año no tengamos la asignación presupuestaria, no conozcamos los techos, no tengamos aprobados los POAS. Eso no depende de las instituciones deportivas, depende cabalmente de la célula principal que otorga el recurso, que es el Ministerio del Deporte. Y no podemos decir que nos van a entregar más recursos, el doble de recursos, pero claro, nos van a entregar en la mitad del segundo semestre del año, cuando ya las competencias pasaron o posiblemente la mitad de eventos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta que lamentablemente se han ralentizado los procesos se vuelven y siguen siendo engorrosos. Cuando el deporte es dinámico, el deporte necesita usted el 1 de enero el recurso para que el deportista vaya. Hoy hemos hecho, por ejemplo, a nivel de atletismo y otros deportes igual, están haciendo autogestión o haciendo eventos sin considerar el apoyo económico que debería ser por ley del Ministerio del Deporte o del Estado a través del Ministerio del Deporte. Entonces, por ejemplo, eso nos llama muchísimo la atención y entendíamos que con un recambio de autoridades desde el gobierno hasta las autoridades deportivas íbamos a tener una mejoría respecto a esta situación, pero lamentablemente vemos que sigue siendo la misma tónica. Seguimos teniendo represados los recursos en las arcas fiscales y se vuelven trámites burocráticos y engorrosos que lamentablemente nos atañe a que no podamos rendir con nuestros deportistas a la máxima capacidad de administración para poder entregar sus recursos a ellos, que es realmente en donde van destinados estos recursos. Hay deportistas como Daniel Pintado, el actual mejor atleta, diríamos, el representante del atletismo ecuatoriano, tiene ya previsto irse a hacer su preparación en Europa. ¿Cómo se está solucionando para ayudar en ese caso, por ejemplo, a este deportista y otros más que Por ejemplo, necesitan? Daniel tiene que hacer campamentos, tiene que ya presentarse en la primera competencia validada de Europa de la World Race Walking Challenge. Y lamentablemente hay una situación que hay que entenderla. Por ejemplo, no podemos parar el deporte. Él tiene que buscar los medios y de alguna manera estamos haciendo una gestión a través del Comité Olímpico, a quien agradecemos la posibilidad de que él pueda viajar con recursos limitados, porque también el COE está sufriendo un proceso de reducción de su presupuesto, los recursos que llegan de los organismos internacionales también son limitados. Entonces, Daniel iría a este momento con recursos limitados del Comité Olímpico y obviamente esperando que llegue el recurso, pero no es que Daniel puede esperar a que llegue, él tiene que competir, su primera competencia es en el mes de marzo.
tienen que prepararse todo el mes de abril para poder enfrentar un reto duro que es clasificar a Tokio en el primer evento que salga en los 20 kilómetros. Entonces nosotros vemos la consideración especial que tiene en este momento, la connotación de siendo el mejor deportista, el que está mejor rankeado de todos los atletas que tenemos en el Ecuador, esté limitado. No se diga a él, no se diga a los otros que también tienen posibilidades y que necesitan también apoyo organizacional y de los recursos para poder cristalizar sus aspiraciones en este año. Esta falta de recursos impide incluso que se pueda enviar a otros deportistas más a estos campamentos. Exactamente, no solo campamentos, eventos, a ver, el atletismo, y viendo esta realidad, ¿qué es lo que hicimos al final del año? Tenemos que reestructurar los planes y los procesos y sobre todo la asistencia a eventos. Ecuador no va a poder asistir, por ejemplo, al Campeonato Panamericano de Marcha. Va a ser la primera vez en 30 años que no podamos asistir nosotros a un evento que está convocado por la Asociación Panamericana de Atletismo y que obviamente entrega puntos. Nuestros marchistas se ven limitados porque yo no puedo, como federación, hablemos nuestra dirigencia y nuestro equipo, ofrecer al deporte, a los deportistas, la permanencia o la asistencia a un evento, porque detrás de eso conlleva muchas responsabilidades. El que asiste a un evento puede ir por sus medios, sus recursos, pero nosotros no podemos dejar de desprotegido. Por ley, un deportista que representa al país necesita seguro de viaje por los días de estancia y permanencia, necesita también viáticos y a su vez también durante la permanencia allá. Nosotros necesitamos pagar el evento, su permanencia. De hecho, en eventos panamericanos representa alrededor de 60, $70 diarios el que el deportista esté ahí. Entonces, como ustedes ven, estructurar y teniendo un equipo tan fuerte como el de Ecuador en la modalidad de la marcha atlética, es preferible no ir para no tener que estar pasando vicisitudes sabiendo de que este momento no va a llegar el recurso en los primeros días de marzo, los primeros días de abril, que será el evento. Se habla de que va a haber un recorte presupuestario incluso para este año, para 2023, para las diferentes federaciones nacionales. ¿A cuánto, al menos en porcentaje, a cuánto baja ese recorte? A ver, entendemos de hecho oficialmente que los recortes fueron de alguna manera comunicados a cada federación, pero a nosotros como Comité Olímpico lo que nos da una sorpresa es que esto no se haya socializado de dónde hicieron la evaluación, quiénes son los que la reducción, por qué la reducción a tal o cual federación, cuál es el empacho de tener que nosotros conocerlo individualmente, porque esto no se transparenta de manera pública, de manera general. Cabalmente las autoridades hablan de que hay deportes que no van a tocar, incluso que van a duplicar, pero eso es extraoficial, no nos dicen cuáles son las condiciones. Entonces, eso llama mucho la atención. Nosotros exigimos de alguna manera que la consideración a todas las federaciones debe ser lo mismo, sino en qué momento va a haber la proyección o el apoyo para que esas federaciones que tienen recursos limitados de por sí puedan superar ese escaño mayoritario para conseguir deportistas que lleguen a eventos de ciclo olímpico. Y eso es importante considerarlo. Entonces, por ejemplo, para nosotros nos ha llamado profundamente la consideración, como repito, no pueden decir vamos a mantener y vamos a bajarlo. Acabamos de recibir cierta consideración como atletismo, sí, pero no entendemos, por ejemplo, cuando hace 2 años teníamos alrededor de 25 o 30 deportistas en el alto rendimiento, hoy tenemos 69. Como atletismo es la federación que más deportistas tiene en el alto rendimiento. Y así como otras, hacemos la comparación que decía el señor secretario del Comité Olímpico. Ecuador ya no es un carro, ahora es un avión. Entonces no es lo mismo poner naftalina al carro que poner al avión, pues se necesita mayores recursos. Entonces, ¿cómo queremos nosotros mejorar el listón, superar, si es que hoy en día lo que se nos está diciendo, sí, se mantiene, en una se reduce, en otra vamos a ampliar? Y de cuando acá hay esa evaluación, si eso tendríamos que ser copartícipes o por lo menos saberlo de manera transparente, de todas las federaciones, los cambios. Hasta el día de hoy no existe eso. Frente a este panorama, la Federación Ecuatoriana de Atletismo ha priorizado eventos, ha priorizado participaciones, ¿y con qué objetivos? Nosotros priorizamos de esos números total de deportistas, al inicio teníamos alrededor de 89 eventos para el año. Hemos sumillado y tenemos alrededor de 40 y un poco más. Si usted se da cuenta, son 40 eventos entre campamentos, participaciones deportivas, regionales, internacionales y mundiales. El deporte como el nuestro es uno de los que más actividad tiene en el año. Hoy cabalmente, como les repito, ya hemos hecho 3 eventos importantes con autogestión, con recursos limitados, pero hemos avanzado. Esperemos que para los próximos no tengamos estas vicisitudes y tengamos que hacer otros eventos de mayor
preponderancia como el Continental Tour, que ese es un evento que nos dio la World Athletics, esos retos importantes irlo haciendo poco a poco. Justamente, ¿cuáles van a ser los eventos más fuertes? Priorizar el Mundial de Atletismo de Budapest, Juegos Panamericanos, esos A serán ver, en los... eventos adultos, recordemos, Juegos Panamericanos, ¿quién organiza infraestructura, administración y todo lo que es procesos, más que nada de desplazamiento y lo que es la parte organizativa para los equipos es el Comité Olímpico? Pero nosotros como federación tenemos que garantizar la participación en eventos preparatorios. Uno de ellos, por ejemplo, los eventos de área. Tenemos inicialmente el Continental Tour que vamos a hacer aquí en Ecuador, que da puntos para la clasificación. Luego después tenemos el Sudamericano Absoluto, hablando del equipo adultos, que es en São Paulo. Luego después de esto, los atletas se dispensarán de acuerdo a sus modalidades y tendrán que estar en Europa compitiendo para poder lograr los puntos que cimenten su participación un mes antes del cierre clasificatorio, que es en el mes de agosto, para el Mundial de Budapest. Una vez terminado el Mundial de Budapest, nosotros habremos cerrado ese círculo y habremos tenido nuestros deportistas bien preparados, bien trabajados, bien competidos y puedan acceder al evento más importante del año, que es los Juegos Panamericanos en Chile en el mes de octubre. Entendemos que para esas fechas tendremos a nuestros deportistas ya en su debida preparación, o aspiremos a eso, que es lo que nosotros nos cegamos. Como repito, aquí hay una sinergia, tenemos que pensar que debemos trabajar en equipo, ¿no? No podemos ser disociados y, por un lado, hablar de una respuesta conjunta y luego después vemos que, lamentablemente, los organismos gubernamentales están hablando con los deportistas, saltándose el orden jerárquico de la institución y a nosotros recién nos avisan qué es lo que están yendo a hacer o las directrices que van a mandar cuando ya la TT ya lo sabe. Entonces, esa descoordinación que hace el órgano y el ente rector, a nosotros no nos parece, como organismo que regula al deporte en este caso y que apadrina todas las federaciones, como es el Comité Olímpico. Bueno, doctor, esperemos que la situación mejore o se solucione a tiempo, por el bien del deporte sobre todo.